Estamos con David Guillamón, que es el secretario de... Secretario de Comunicación de los Controladores de USCA. USCA. ¿Y cuáles son las siglas de USCA? ¿Qué significa? Es Unión Sindical de Controladores Aéreos. ¿Y su misión en general cuál es? Pues ahora mismo la misión de la como secretario de comunicación es tratar de poner en valor tanto la profesión de los controladores como a las personas que llevamos a cabo esta tarea, ¿no? Yo creo que durante el año 2010, con todo lo que pasó, sufrimos un proceso de deshumanización, por así decir. Éramos vistos, como personas tremendamente egoístas, insolidarias, y ahora mismo el trabajo que tratamos de hacer es un acercamiento muy franco con todos los medios de comunicación y a través de ellos con la sociedad, lógicamente, para que nos conozcan como somos y sepan lo que hacemos. Es que el sueño americano y el sueño de todo español es tener un trabajo seguro, muy bien remunerado, con muchas vacaciones, y ustedes son el sueño de todos los españoles. Sin embargo, hay quien les odia. Qué extraño. ¿Cómo explica todo esto? Bueno, tal vez porque yo creo que don Miguel de Unamuno ya decía que el mal de los españoles era la envidia, ¿no? Y ocurre en España que la envidia, el fenómeno de la envidia es muy curioso en nuestro país, ¿no? No es que tú desees tener lo que el otro tiene, sino que te fastidia que la otra persona lo tenga, ¿no? Pero lo cierto es que no tenemos por qué ser tan envidiados, ¿no? El de trabajo, la profesión de controlador es maravillosa y es verdad que por la característica propia de la profesión, pues disponemos de periodos largos de descanso y demás, ¿no? Para no acumular estrés, puesto que el trabajo así lo requiere, ¿no? Pero luego tiene otros contrapuntos que la gente desconoce, ¿no? Es un trabajo a turno en el que se te altera todo el ritmo circadiano, y esto tiene un impacto muy grave en la salud, ¿no? Y luego es un trabajo en el que segregas mucha adrenalina y la adrenalina que se queda en el torrente sanguíneo pues no es muy buena para la salud, ¿no? Y es un buen número de compañeros que desgraciadamente enferman, ¿no? con relativamente poca edad, ¿no? Pero bueno, es como todas las profesiones, ¿verdad? Tiene cosas maravillosas y otras que no lo son tanto. Como en su actividad como secretario, pero también ha trabajado con el mono de faena como controlador. Pues una característica que distingue a nuestro sindicato de todos los demás es que no hay liberados sindicales. Todos los que trabajamos en el sindicato somos controladores y bueno, pues vamos alternando nuestro trabajo en el sindicato y en los centros de control y en las torres. Entonces, sí, efectivamente, yo cuando acabe esta entrevista, pasado mañana, me pongo el mono de faena y a mover aviones. Pero cuando va dentro de un avión como controlador, sus compañeros, ¿qué piensa? ¿Qué imagina? ¿Qué pasa por la mente de un controlador cuando va en un avión y surca, por ejemplo, el espacio europeo o el español? Bueno, es bonito porque tienes una perspectiva mucho más amplia que el pasajero normal, ¿no? El controlador o el piloto cuando volamos pues conocemos prácticamente todo lo que está pasando en cada fase de vuelo. Si además vas volando a la zona en la que tú controlas, sabes pues cuando el controlador te da un directo o un recorte, cuando estás siguiendo la ruta o por qué ruta vas a ir. Y bueno, lo hace bastante atractivo, ¿no? Y luego la tranquilidad de saber que hay profesionales que están cuidando de tu seguridad, ¿no? Tanto en la cabina como abajo, ¿no? Ya, pero ustedes tienen oportunidad de disfrutar, de apasionarse con su trabajo, ¿o es un trabajo duro y desagradable? Depende mucho de la capacitación de la persona. Una parte muy importante de esta profesión es que no todo el mundo es válida para desarrollarlo, ¿no? De la misma manera que no todo el mundo puede ser un buen músico o un buen pintor, ¿no? Hay cualidades muy concretas, como son, por ejemplo, la visión espacial, una buena capacidad de trabajo en equipo, una muy buena resistencia a la fatiga, un perfil de riesgo muy concreto, es decir, nosotros trabajamos asumiendo riesgos controlados, pero riesgos al fin y al cabo. Entonces, una persona muy miedosa no es válida para este trabajo, y una persona que sea excesivamente arriesgada tampoco. Por tanto, ¿qué ocurre? Que las personas que reúnen estos requisitos y acaban siendo controladores, normalmente, en circunstancias normales, disfrutan muchísimo. Es un trabajo apasionante porque es muy artesanal. La tecnología, digamos que solo ha influido en la manera en que la presentación, en que nos presentan la información en el radar. Antiguamente era un puntito y en día nos vienen las etiquetas de los aviones, pero todo el proceso de decisión sigue siendo tremendamente artesanal y además muy en equipo. Y el resultado de tu trabajo es muy inmediato. Cuando tú haces una presecuencia, colocas a todos los aviones, ¿no?, que te vienen de todas
partes y de todas las direcciones, uno en fila detrás de otro, ¿no? A la misma distancia. Son móviles que se están moviendo a 500 kilómetros por hora, ¿no? Y te sale bien, pues el resultado es muy satisfactorio y es inmediato. El contrapunto es que cuando tienes sustos, tiene un impacto muy, muy grave, ¿no? A nivel psicológico y como persona, puesto que sabes que pues un error tuyo o una equivocación puede causar una catástrofe, ¿no? A veces los pilotos en cabina se apean de la nave sudando. ¿Suda también un controlador aéreo en situaciones de riesgo? Sí, normalmente la operativa normal está muy procedimentada y bueno, seguimos unos procedimientos muy concretos, que es importante para no cometer errores o para que los errores no tengan una trascendencia importante, pero lo que ocurre y es que la aviación se desarrolla en un entorno muy variable que es la atmósfera, y la atmósfera está viva y cambia continuamente. Entonces en el cielo de repente ocurren cosas como tormentas, turbulencias, que hacen que lo que en un principio va todo de una manera ordenada se convierta de un momento para otro en un completo caos. Y ese es el motivo por el que a día de hoy no se puede automatizar el control aéreo y lo siguen teniendo que hacer personas, porque digamos que la automatización es buena cuando todo sigue un algoritmo o un proceso determinado, pero cuando tú tienes que gestionar el caos es cuando la cosa se complica, ¿no? Entonces, el caso concreto, por ejemplo, de una turbulencia o de una situación de tormentas, los aviones no pueden volar en las nubes de tormenta porque podrían sufrir daños estructurales. Por lo tanto, tú tienes organizado tu secuencia. En un momento dado le dices a un avión, vira a la derecha rumbo 230, y te dicen, no podemos, tenemos que virar a la izquierda, pero resulta que a la izquierda tienes otro avión que le viene de frente y tienes que enseguida volver a cambiar la decisión. No tienes tiempo de lamentarte sino pensar una solución rápida y volver a tomar una decisión sobre otra. Entonces eso tiene un punto en el que disfrutas. Y pasado un determinado punto, puede ser bastante angustioso, porque si sientes que la situación se te va de las manos, que no ocurre frecuentemente porque hay barreras de seguridad para que eso no ocurra, se pasa mucha angustia. De todas formas, me lo está poniendo muy bien. Supongo que están muchos estudiantes en los campus universitarios con ese algoritmo, ¿qué voy a hacer en mi futuro? Y la profesión de controlador aéreo pasa por sus mentes. ¿Qué le diría a un estudiante universitario o no? No sé, ¿qué requisitos son necesarios para acceder en estos momentos a la profesión de controlador aéreo? Si se lo recomienda. Y en definitiva, dígale, por seguro que alguno está oyendo esta entrevista y tiene interés en todo esto. Pues, ¿qué diría a una persona que quisiera ser controlador aéreo? Lo primero, que se asegure de que reúne las cualidades necesarias. Ahora mismo, en el Internet, que es algo maravilloso, ¿no? Da la posibilidad de controlar aviones en simuladores online con mucha gente de todo el mundo que es aficionada al controlador aéreo, y ahí puedes sentir de alguna manera las sensaciones que tendría controlando en un radar, bueno, con la ventaja de que si se equivoca no tiene consecuencias. Pero yo, de verdad, el consejo que daría fundamentalmente es que tengan la certeza de que reúnen las cualidades, porque la persona que acaba en la profesión y por algún motivo se da cuenta de que no es lo suyo, pues no suele ser un camino de rosas, ¿no? De hecho, la mayoría suelen acabar dejándolo y dedicándose, por ejemplo, a temas de gestión o bueno, a formación o cualquier otra historia, pero no directamente a controlar aviones porque no se pasa bien. Y entonces, por un lado, le diría eso. Y más concretamente, el problema es que ahora mismo en España estamos en una situación de transición en la que el modelo de formación ha cambiado mucho. Antes era un modelo que era becado, en la cual, bueno, pues el Estado te concedía una beca y tú accedías a la formación, que es muy costosa, y a partir de ahí tú salías con un trabajo asegurado, ¿no? Hoy en día el modelo que ha imperado es una liberalización de la formación. Los cursos cuestan mucho dinero, en torno a 40.000 euros, y el problema es que ahora mismo calculamos una masa de unos 300-400 controladores que están en paro y sin posibilidad de encontrar trabajo, porque en estos últimos 3 años el tráfico ha caído mucho. Estamos en niveles de tráfico del año 2001-2002. Por tanto, va a haber un periodo de tiempo complicado. Sí, vienen momentos difíciles en el que se nos viene abajo como una aeronave, como un jumbo, nuestra sociedad occidental, Estados Unidos, Europa y Japón. Los controladores aéreos tienen un papel muy importante, sobre todo en España, por el desarrollo turístico.
al margen de toda esta conflictividad, también hay unos marcos europeos con unas normativas en cuanto a eficiencia, en cuanto a seguridad, en cuanto a límites salariales o los emolumentos que obtendría un controlador, y en cuanto a la formación y requisitos para acceder a esta profesión. En este campo, su sindicato estaría en la idea o en la tesis de converger con esos promedios europeos. Sería la primera pregunta. Y la segunda, si hubiese una regulación europea para todo, ¿ustedes se adherían a esa voluntad? Absolutamente. Nosotros ahora mismo, ya después del laudo de Pimentel en el año 2011, convergemos en prácticamente todos los criterios con nuestros colegas europeos. En algunos puntos estamos un poco mejor, en algunos aspectos estamos un poco peor. Pues por ejemplo, en el tema del retiro, en nuestros colegas portugueses tienen la facultad de retirarse, por ejemplo, con 55 años y se retiran pues más o menos con un 70% de su salario hasta de por vida, vamos. En España, en ese aspecto, por ejemplo, nada, nos retiramos con un 25% cuando la empresa nos deja, porque ahora mismo en España hacen falta muchos controladores, y solamente hasta la jubilación, ¿no? Por tanto, pues por ejemplo, en ese aspecto estamos peor que en otros países, en otros aspectos estamos algo mejor. De lo que se trata, efectivamente, es de homogeneizar, es lo que está tratando ahora mismo la Unión Europea a través del Cielo Único Europeo, de homogeneizar las condiciones de todos los controladores europeos para hacer todo el sistema europeo mucho más eficiente. El problema que nosotros vemos es que no se está dando entrada suficiente a los profesionales en la elaboración de ese marco normativo. Y es muy importante, porque al final los profesionales somos los que sabemos de la profesión, cada uno de la suya, y los que podemos ayudar a hacer un entorno que favorezca la eficiencia y sobre todo la eficacia, porque cuando hablamos de seguridad el valor fundamental no es la eficiencia, es la eficacia, o sea, y la seguridad tiene que estar por encima de todo. Y luego, desde luego, es importante utilizar los menos recursos posibles, porque es evidente que la sociedad y que el mundo así lo demanda, ¿no? Por tanto, absolutamente sí, converger a un marco europeo, y en esa línea es en la que estamos trabajando. Y en cuanto a seguridad, ¿no cree que Europa nos da, y valga la redundancia, más seguridad? Está en un marco donde estamos todos los europeos. ¿Cómo vería ese marco, o hacia dónde ve que camina en cuanto a la seguridad aérea? Pues eso es exactamente lo que nos preocupa del entorno del marco europeo. Es verdad que entre los objetivos del Cielo Único Europeo, ellos hablan de una mejor eficiencia, reducir los costes y aumentar la seguridad. Pero a la hora de la verdad, lo que percibimos los profesionales es que se está poniendo un gran énfasis en todo lo que tiene que ver con reducir los costes, pero sin embargo no se pone el mismo énfasis en asegurar que esa reducción de costes no tiene un impacto en la seguridad. Para cualquier actividad de riesgo que uno cometa, sea la navegación aérea, una compañía aérea, una central nuclear, la seguridad supone un coste. Supone un coste porque, lógicamente, hay que invertir en formación, hay que invertir en barreras de seguridad tecnológicas, como alarmas, en fin, todo tipo de... Por tanto, si lo que se trata es de reducir costes, tenemos que tener cuidado que esa reducción no tenga una implicación en la seguridad. ¿Qué está ocurriendo? Pues que en el marco de la regulación europea se están proponiendo objetivos muy claros o muy concretos en términos de coste y de eficiencia, pero, sin embargo, en términos de seguridad no se definen esos objetivos. Y lo que es peor, no se está midiendo el impacto que ya está teniendo esa normativa en la seguridad, porque esa normativa ya se está trasladando a los países miembros. En España se hizo de una manera absolutamente desproporcionada, como todo el mundo sabe ya, y tuvo un impacto gravísimo en la seguridad, gravísimo. Y lo que vemos es que esos impactos, o sea, primero reclamamos más transparencia y más control, ¿no?, de todo lo que conlleva esa reducción de costes. En tema de seguridad, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero lo que nos preguntamos todos, imagino que ustedes también, era el grado de conflictividad que pueda haber, pues, en los próximos meses o en el próximo año.
según ustedes, ¿qué condiciones deberían de darse pues para que hubiese esa tranquilidad que todos deseamos? Es curioso que hay varios tópicos que circulan en torno al colectivo de controladores. Uno es que somos un colectivo tremendamente conflictivo, ¿no? Ahora mismo nuestra web, que es www.usca.es, cualquiera puede entrar. Hemos hecho una pequeña historia de lo que ha sido desde los años 70 aproximadamente toda nuestra profesión. Y es verdad que en un primer momento, en la década de los 70, los 80, hubo varios periodos de conflictividad. Pero pasado ese tiempo, los controladores aéreos hemos estado 30 años sin hacer una huelga en España. Y sin embargo, la imagen que todo el mundo tiene de nosotros es que somos unos huelguistas. 30 años sin hacer una huelga. Hasta que ocurre, bueno, pues lo que todo el mundo sabe en 2010, que no fue una huelga, ¿eh? Y ahora, afortunadamente, se está demostrando que lo que ocurrió fue un cierre del espacio aéreo por las razones que los responsables tendrán que justificar. De cara al futuro, pues ahora mismo nosotros entendemos que si nuestra voluntad es mantenernos en el entorno europeo y en el marco de las relaciones que tenemos a día de hoy, tanto con el Ministerio de Fomento, la ministra Ana Pastor, que yo creo es una persona tremendamente competente, como con la nueva dirección de AENA, que es una relación más basada en la cooperación y en el diálogo que en la imposición, yo creo que no va a haber ningún problema. Y la verdad es que nosotros somos plenamente conscientes de la trascendencia tan importante que nuestro trabajo tiene para la recuperación económica. Es que es fundamental porque es la llave de entrada a nuestro petróleo, que es el turismo. ¿Quiere decir que hay unas mejores condiciones que las anteriores, que eran algo más corrosivas? Hay una mejor relación, ¿eh? Han quedado muchas secuelas. Desgraciadamente, dentro de la organización, pues han quedado personas que por un lado y por el otro tienen todavía desconfianzas mutuas, y eso, digamos, que obstaculiza un poquito el proceso de normalización. Pero yo creo que a grandes rasgos, las personas responsables de AENA y de Fomento y las personas responsables del sindicato estamos por la labor de un entendimiento, pues, pero vamos, sin lugar a dudas, y además muy conscientes de la época que vivimos, ¿no? Ya la última pregunta. Están celebrando el 25 Congreso Nacional aquí en Gran Canaria, en el Hotel Meloneras, en Maspalomas, entre los días 21 y 23 de mayo de 2013. En este Congreso Nacional, ¿qué conclusiones se llevan? El Congreso Nacional de USCA es la expresión, o una de las expresiones que de democracia interna que tiene nuestro sindicato, ¿no? Que es asambleario y bastante democrático. Es un encuentro en el que los controladores de toda España se reúnen y proponen una serie de ponencias. Muchas de ellas son de índole técnico, otras son de índole más sindical, y esas ponencias se debaten y, bueno, algunas se aprueban, otras se rechazan, y son lo que constituye el mandato que los controladores damos a la Junta Directiva de USCA para que desarrolle una serie de objetivos durante el año siguiente. También hacemos un balance de lo que del año anterior, ¿no? En este sentido, este año lo que se ha hecho énfasis sobre todo es en el nuevo marco en el que nos movemos, ¿no? USCA tiene una tradición muy solidaria entre sus miembros. Siempre las personas que han estado mejor en la profesión se han ocupado de mejorar las condiciones de las que estén peor. A día de hoy tenemos dos retos importantes. Uno es que dentro de la propia AENA se ha hecho un escalón, digamos, y personas que están haciendo el mismo trabajo tienen condiciones salariales distintas. Y otras son las nuevas empresas que han entrado a dar servicio de control. Entonces, USCA tiene la voluntad de ser el sindicato y de defender los derechos y la profesión de todos los controladores. Pues ojalá lleguen a todos esos acuerdos, que haya paz, tranquilidad, y los próximos meses, como en los próximos años, pues tengamos esa paz en el espacio aéreo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.